meter Bentancur, y ahora de contra sale Boston River. Olivera que acelera, lo corren atrás. Olivera se la lleva, lo corren atrás. Olivera no pudo escapar ante la Silveira, que lo cierra muy bien finalmente Álvarez Wallace. Álvarez Wallace finalmente llegó a restar, pero Jorge Oscar, explíquenme cómo se lo perdió Bentancur abajo del arco. Pifió. Era el gol de clasificación de Peñarol. Lo acaba de terminar Jonathan Fuentes. Hay penales en el campeón del siglo para ver quién enfrenta a Plaza en cuartos de final. Pero Velo, por favor, explícame cómo se perdió Bentancur el gol en esta última. No, es que no tengo una explicación tan marcada. La pelota que le llega como flotadita después de un pique, él calcula mal, termina pifiando y está a un metro y medio de la raya de gol. Es insólito que esta pelota no haya entrado. Era un triunfo agónico con todo lo que hoy le daría a Peñarol conseguir un triunfo de esas características. Esto se va a los penales. En los penales yo no digo que sea todo suerte y verdad, pero puede pasar absolutamente cualquier cosa. Peñarol desperdició otra chance más de ganar un partido en su estadio ante su público. Quiero ser claro, Jorge, para mí la jugada arrancaba con clara falta de Jonathan Rack, pero una vez que el árbitro deja seguir y Rack la pone el segundo palo, sigo sin entender cómo Bentancur erró ese gol. No creo exagerar si digo que era más fácil hacerlo que errarlo. Sí, era pegarle a la pelota. Lo que pasa es que no le pegó la pelota, le erró. Le erró. Tiró el zurdazo y le erró a la pelota. Si la toca, y capaz que la tira a la tribuna, pero lo más probable, por tan cerca que estaba del arco, es que fuera adentro. Hay penales en el campeón del siglo para definir quién clasifica a cuartos de final. Voy a escuchar a dos del Cholo y quiero más conceptos de Oscar y Jorge antes de los penales. Con Red Pagos y Mi Dinero, Qatar está más cerca. Podés ganar televisores y camisetas. Participás con cada movimiento que hagas en Red Pagos. Registrate en ganarestamacerca.com.uy. Todo el fútbol uruguayo se juega en Supermatch. Gana Wander, 3.55, empate, 3.15. Gana Peñarol, 1.80. Jugá este partido en agencias y subagencias de quinielas o en supermatch.com.uy. Conceptos finales antes de los penales en las voces de los especialistas. ¿Quién los presenta? Yo lo escucho, Jorge y Oscar. Son presentadas por Creditel, más al toque que nunca. Bueno, a ver, yo creo que Peñarol, hay algunas cuestiones positivas para remarcar, si se quiere, de este partido, aunque todavía no sabemos cuál es el resultado final, y eso también va a cambiar muchísimo la valoración, le gusta a quien le guste, el resultado marca todo o mucho. Yo creo que Peñarol, desde lo positivo, que tuvo otra energía, tuvo otro carisma en líneas generales a lo largo del partido, se lo vio más rebelde adentro de la cancha, y eso muchas veces te lleva a cubrir o a emparchar la falta de fútbol. Ahora, en cuanto a falta de fútbol, ahí no mejoró tanto, no aparecieron nuevas herramientas, no aparecieron grandes circuitos, pero sí otra vez desde el balón parado logró incomodar a Boston River. También es cierto, en la segunda mitad se quedó sin peso ofensivo, otra vez careció de peso en el área y las chances más claras fueron para Boston River. Por lo tanto, aquello del primer tiempo, en donde la sensación era que Peñarol había merecido irse al descanso ganando y no lo había conseguido, yo creo que eso mermó en el segundo tiempo, sobre todo por la última doble tapada excepcional de Thiago Cardoso. Yo creo que en el segundo tiempo Boston River marcó bastante mejor que en el primero y ofendió mucho mejor y convirtió a Thiago Cardoso en figura. El tema de los penales, y yo veo que hay 4 o 5 jugadores de Peñarol que son buenos ejecutantes, ¿no? Ramos, Bentancur, Álvarez Wallace, Biatri. No sé cómo son los ejecutantes de Boston River. En lo previo va a pesar mucho también el factor anímico, ¿no? No tiene nada para perder Boston River, nada. Peñarol tiene muchísimo para perder. Bueno, de a poquito se agrupan los futbolistas para volver a la mitad de la cancha, pero antes, José Alberti y Thiago Cardoso como capitanes respectivamente de los equipos para el sorteo. A ver quién arranca y a ver hacia qué tribuna se patean, Cholo. Tecnología y rendimiento, palabras que conoce muy bien. ¿Quieres usar Bridgestone? Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo, tiene tecnología y por eso rinde cuando más lo necesita. Willy Viola, algo más para agregar tras este empate 0-0 de cara a los penales, informa. Informa Nino Muebles, seguinos en Instagram, arroba Nino Muebles hoy. Que en el Charrúa pasamos la media hora del segundo periodo, siguen igualando 0-0. Cerrito con Montevideo City Torque, reiteramos que el ganador de este duelo enfrentará en cuartos de final a Progreso. Gracias, y ahora sí, sorteo entre capitanes con Jonathan Fuentes, que algo habla con los jugadores. Ya está Peñarol en el círculo, esperamos por Boston River. Se viene, Cholo, se viene la definición del punto blanco de M2. Lo que a usted le conviene, Rubén Abramian lo tiene. Rubén Abramian es el mundo de las mangueras para la industria y uso particular. Montevideo, Galicia, 1074, Maldonado, ruta 39 y perimetral. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones y Somie. Empresa líder en descanso, Avenida Italia, esquina Presidente Berro, dormire.com.uy.
hacia la Cataldi, van a ser los penales. Y eso interpreto que debe a que Cardoso ganó el sorteo y eligió ese arco, teniendo en cuenta que allí está la denominada barra Amsterdam. Acá hay dos chances, o Peñarol los cumple muy feliz, o Boston River le amarga la fiesta de aniversario al carbonero. Más de 20.000 personas expectantes de lo que es una clasificación a cuartos de final de la Copa Uruguay. La verdad que yo lo digo de esa forma, Oscar, y saco todo el dramatismo, lo que implica una serie de penales. Pero creo que es mucho más que eso lo que hay en juego, ¿no? Repetime, Lali. Yo digo, penales, sí. Estadio espera, 20.000 personas expectantes para ver quién se mete en cuartos de final de la Copa Uruguay. Y ahí le saco todo el dramatismo que de por sí tiene una serie de penales. Pero creo que es más que eso lo que hay en juego. Sí, sí, totalmente. Para Peñarol es mucho más. En este caso, por lo menos, es mucho más. Yo creo que el que está realmente liberado es Boston River. Más allá que no es que le dé lo mismo pasar o no, pero la responsabilidad es de Peñarol. Y para Peñarol no es meterse, como vos decís, no es meterse en una siguiente ronda de la Copa Uruguay. Es tratar de salir de una vez por todas de una racha realmente muy mala, muy mala. De la que tiene que salir en algún momento. Y bueno, ahora tiene la oportunidad de penal. Lali, el tema de los arqueros, ¿no? Los dos tuvieron muy buen partido. Hay una cosa. En Boston River, Santiago Silva, ya lo dijimos. En Peñarol, Dabson es de los arqueros que no ha atajado penales. Si hoy Thiago Cardoso, con la actuación que tuvo, llega a ganar atajando un penal, yo no sé si no juega el partido que viene. Comienzan los penales hacia la tribuna Cataldi. El primero en rematar será Bentancur para Peñarol. En la línea de sentencia se mueve Goicochea. Espera Bentancur la orden de Fuentes, que ahora sí habilita y llega el salteño. Bentancur quiere revancha. ¡Bentancur! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Goicochea! ¡Cruzó el disparo el salteño! Impecable el arquero Goicochea, como adivina, y empieza con el pie derecho Boston River Cholo. A Qatar clasificamos con lo justo. A veces entrar raspando tiene un sabor especial. Prime, el placer de sentirse adentro. Seré, qué atajada de Goicochea. Puede Boston River ponerse al frente. Espectacular el arquero, adivinó y se tiró notable. Hay penal para Boston River. Ahora el vertical. Con Red Pagos y Mi Dinero, Qatar está más cerca. Podés ganar televisores y camisetas. Participás con cada movimiento que hagas en Red Pagos. Registrate en ganarestamascerca.com.uy. Le había pegado bien Bentancur, pero lo de Goicochea fue sensacional. Y ahora Alberti, el capitán de Boston River, con la chance de poner al sastre arriba en la definición. Se mueve Cardoso, se levanta el campeón del siglo, llega Alberti. ¡Golazo! ¡Golazo de Boston River! ¡Qué bien le pegó Alberti! Contra la pared de la red, arranca ganando el sastre en la definición. Tecnología y rendimiento, palabras que conoce muy bien Greso Sambriston. Briston, la marca de neumáticos número uno del mundo, tiene tecnología y por eso rinde cuando más lo necesita. Osquitar no pudo, Bentancur y Alberti, ahora va Peñarol. Notable precisión, bien contra el palo, impresionante, igual como se tiraba Cardoso, que por poquito no llegó. Se prepara Rack para ejecutar hacia el arco de la Cataldi. Todo el fútbol uruguayo se juega en Supermatch. Gana Wander 3.55, empate 3.15, gana Peñarol 1.80. Juega este partido en agencias y subagencias de quinielas o en supermatch.com.uy. Llegará Rack buscando poner el gol para Peñarol. Jonathan, gol. Gol de Peñarol, Jonathan Rack. Ejecución fuerte, abriendo su botín derecho. Otra vez Goicochea adivinó, pero esta vez no pudo rechazar. Empata Peñarol, que tiene un penal más ejecutado. En Rubito, el complejo de Rubén Apremián, tenés vida deportiva y social al aire libre. Rubito te espera en Maldonado, ruta 39 y perimetral reservas, al 095-081-877. Y en los dos puedo decir, seré gran ejecución de Rack, pero viene el arquero igual. Sí, sí, sí. Además hay una cosa, ¿no? Al no haber VAR, un pasito más podés dar, ¿eh? Eso es cierto. Momento de Rodrigo Viega. La serie 1-1. Peñarol ya remató dos penales. Boston River va otra vez por ponerse al frente. Se mueve Cardoso en la línea de sentencia. En el primero se tiró bien, no pudo rechazar. Y a ver ahora, se prepara Viega. Carrera desde la media luna para Rodrigo. Da la orden Fuentes. Carrera frontal para Viega. Cardoso se mueve de un lado a otro dentro del arco. En la línea de sentencia quiere hacerse enorme. Llega Viega. ¡Cardoso! ¡Cardoso! Ejecución, me atrevo a decir, al medio, Oscar. Y Thiago Cardoso definitivamente se mete al hincha en el bolsillo. Sí, además hizo cosas, no voy a decir como el Dibu Martínez, ¿no? Pero lo charló un poquito, se movió sobre la raya, lo trató de intimidar y termina metiendo una mano absolutamente salvadora. Puede ponerse arriba Peñarol, Cholo. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera. Probá los tallarines Cololó únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololó cocina contigo. Llegará Aguirre Garay para poner a Peñarol arriba. El Vasquito
Gallito tapó, 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 tapó Goycochea. Tapó, 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 tapó Goycochea. Remate muy similar al de Bentancur y otra vez Mauro Jorge, que adivinó los tres penales, logra rechazar. No, impecable el arquero, ¿eh? No es que fue mal pateado, más allá que un penal que no termina en gol, no se puede decir que estuvo bien pateado. Pero el arquero espectacular, una fuerza de pierna, una técnica para atajarla, impresionante. Hay penal para Boston River ahora, pero Oscar, lo de Goycochea para aplaudir y no dejar de aplaudir. Sí, tremendo, ¿no? Lo que hizo, como en el instante que va a impactar la pelota Aguirre-Garay, se tira, adivina y se la saca. A ver, que va Emiliano Rodríguez, el hombre que no pudo con Cardoso en dos ocasiones en el segundo tiempo. Ahora quiere revancha desde el punto blanco. Boston River por ponerse al frente. Llega Rodríguez. Gol de Boston River, Emiliano Rodríguez. Cambia penal por gol. Y en tres penales ejecutados por bando, Boston River se pone 2-1, Cholo. Jazz, estás escuchando el partido. Gozate con refrescos y postres Jazz. Rinden para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos. Pronto, listo Jazz. Y llegará Juan Manuel Ramos, Jorge. Y este es el penal que nadie quiere patear en ninguna definición del mundo. Sí, si no, y queda contra las cuerdas. Y más perdiendo, yo ya te digo, no lo vi a Ramos parado. Le va a pegar fuerte abajo a la izquierda. Ya te lo digo así. ¿A la izquierda del arquero? A la izquierda del arquero. Bueno, veremos. A ver. Goycochea adivinó en los tres. Sacó dos. Llega Ramos sin margen de error. Juan Manuel. Tal como anunció Seré. Pero un remate potente y preciso, bien abajo, inatajable para Goycochea, que otra vez adivinó, pero no pudo rechazar. Momento de Boston River, la serie está 2-2. Peñarol con un penal más ejecutado. ¿Necesitas alquilar un auto? No lo dudes más. Llama a GIF Rentacar, empresa familiar con 20 años de experiencia. GIF Rentacar, Cuarevi, Galicia, teléfono 2-900-3303. ¡Qué bien pateó este hombre, Osquitar! La verdad, inatajable. Sí, la tentación en este momento era de pegarle con mucha dureza y no con tanta dirección. Le pegó no con tanta dureza, pero sí con muchísima precisión y dirección. Se prepara el número 10, Martín Fernández, para rematar en Boston River. La serie 2-2, cuarto penal para el Sastre, ya pateó 4 penales. Peñarol, transmitiendo tu genia en el campeón del siglo. Otra vez se mueve Cardoso de un lado a otro y llega Fernández. ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡Cardoso se vuelca su palo derecho! Y rechaza el penal de Fernández, Jorge. Me parece que Cardoso no sale más del arco. Y sí, te lo dije antes de empezar, ¿eh? Te lo dije antes de empezar. Con el partido que hizo, si llega a ganar Peñarol con penales atajados por Cardoso, y no lo puede mover de ahí. 2-2 la serie, entramos en el quinto penal, o sea, muerte súbita adelantada tendremos en el CDS. Si estás en Foraz y tu cédula termina 9, podés afiliarte al Círculo durante todo septiembre. Asegurá tu salud ahora llamando al 1870 en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. Campeón del siglo de pie para el quinto penal que va a ejecutar Peñarol por intermedio de Lucas Viatri. Peñarol busca ponerse arriba en la serie por primera vez. Y justo sobre el final se mueve Goycochea, que hasta ahora atajó 2 de 4, pero adivinó los 4. Y llega la Lucas Viatri para rematar. 4 pasos de carrera y llega Viatri y la levantó. La levantó, la tiró a la tribuna, se lo perdió Viatri, se lo perdió Peñarol, se agarra la cabeza el hincha del Carbonero, que no puede creer lo mal que remateó Viatri. Permítanme decirles que me hizo acordar el penal de Benedetto contra Corinthians, Oscar. Boston River con la chance de liquidarlo. Es bravo ver un jugador profesional, con jerarquía, con categoría, en este momento de Peñarol pegarle hacia la pelota. Le quiso dar duro, quiso matarlo, la sacó casi del estadio. Hay penal para Boston River, es el quinto. Y si lo mete, avanza para jugar frente a Plaza. Va a llegar, ¿quién es? Cristian Olivera. Una voz, justo el kick. Justo el número 99. Ex hombre de Peñarol, que no se fue de la mejor forma del Carbonero y que hoy hizo un gran partido. Silbatina generalizada en el campeón del siglo. Cardoso se toma su tiempo para plantarse en la línea y busca distraer hacia el ejecutante. Olivera para rematar. Si en Boca clasifica Boston River. A ver, habilita Fuentes y llegará a Quique. Olivera pronto para rematar. Llega Olivera. ¡Cardoso! ¡Cardoso! Rechaza, Seré. Eso también es categoría y jerarquía por parte del arquero. Vamos a los sextos penales. Se prepara el Marihuana. Totalmente, y Cardoso le está dando una vida a Peñarol increíble. La verdad, si hoy Peñarol gana, le tiene que, no sé,
Hacer un monumento es mucho, pero algo tiene que hacer. Lo de Cardoso y lo de Goicochea, Oscar, en la serie, lo de los arqueros ha sido espléndido. Nada, nada dicho, todo puede pasar, Álvarez Wallace. Impresionante lo de los dos en los penales y muy bueno lo de los dos en el partido. Se prepara Álvarez Wallace hacia la tribuna Cataldi. Otra vez Peñarol con la chance de ponerse al frente. Cinco penales patearon, 2-2 están y llega Agustín. Álvarez Wallace. Gol de Álvarez Wallace, gol de Peñarol. Y ahora es Pedro Silva Torrejón el que tiene la responsabilidad para empatar la serie. Si no, Peñarol se meterá en cuartos. En este 2022, convertite en un cibor exterminador de ratas con Terminator Raticida de Laboratorios Microsures y decile hasta la vista plaga. Y alguna me dirá qué tiene que ver, pero por el partido que hice y por la serie que tuvo, la verdad, Jorge, Cardoso merece que esto termine con una tajada de él, ¿eh? Y bueno, sí, yo creo que ha hecho un partido bárbaro y más que nada en los penales ha mostrado una capacidad inusitada. Atención que Cardoso conversa con el hombre que va a rematar, ¿eh? Y no es Pedro Silva, finalmente llega Santiago Corvo, el hombre que ingresó como sustituto en el segundo tiempo, con la responsabilidad de empatar la serie. Si lo erra, pasa Peñarol. Si ataja Cardoso, pasa Peñarol. Llegará Corvo. De Boston River, gran definición de Santiago, pelota a un lado, arquero al otro, 3-3 la serie y nos preparamos para el séptimo. Por correas para tu vehículo, camión e industria, pasa por la Rique Correas Continental para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental, en la Rique todo rueda mejor. Y ahora, Osquitar, ¿quién se atreva a pronosticar algo? No, es muy difícil, ¿no? En este momento es muy difícil. Lo tuvo servido Boston River. Habrá que ver, ¿no? Los arqueros están teniendo mucho que ver en que esto siga adelante. Se prepara Mancilla, el héroe en Belvedere, para darle la victoria a Peñarol. El doloreño para rematar de zurda. Llega Brian Mancilla. ¡Golazo! Ajustado remate contra el palo izquierdo de Goicochea, que otra vez adivinó pero no pudo restar. Gran definición del 9. Y otra vez Peñarol arriba. Ahora sí llegará Pedro Silva Torrejón. Otra vez, Jorge, Peñarol lo puede liquidar en este. Sí, ahora Peñarol está con la ventaja, ¿no? Y tira mucho más tranquilo porque sabe que si erra no queda fuera. Yo creo que el penal de Olivera fue clave. A ver qué pasa. Cardoso se muestra tranquilo y domina el balón mientras llega Pedro Silva para rematar. Cholo, el juez la vio clarita, seguro se atendió el Círculo Láser. Agenda tu consulta informativa sin costo al 2411-2000, circuloláser.com.uy, oftalmología integral. Séptimo penal para Boston River. Va a rematar Pedro Silva Torrejón. Peñarol gana la llave 4-3. Si erra Pedro Silva o ataja Cardoso, Peñarol se meterá en cuartos de final de Copa Uruguay. Espera Plaza Colonia. Se prepara el zurdo. Cuatro pasos de carrera. Se mueve Cardoso en la línea de sentencia. Habilita Fuentes. Y va a llegar Pedro Silva. Pedro Silva Torrejón, por arriba, Peñarol. Por arriba, Peñarol. Lo erró el argentino de Boston River. Y va todo el plantel carbonero a abrazar a Thiago Cardoso, que tuvo una serie de penales literalmente soñada y que había tenido algunas intervenciones maravillosas. Peñarol a cuarto de final de Copa Uruguay. Serie de penales para el infarto que termina consiguiendo Peñarol. Me voy rápidamente a cumplir con Telenoche, Cholo. Ya mismo presente el postpartido con Velo, con Seré y con Willy, que hay mucho para analizar. Peñarol los cumple feliz. Peñarol por penales elimina a Boston River. Y ahora es momento de escuchar el análisis y los comentarios de este partido presentados por La Rique, donde todo rueda mejor, de Oscar Velo y Jorge Seré. Uruguayos campeones de América y del mundo. Gracias, Cholo. Acaba de terminar el partido. Peñarol clasifica, después de eliminar por penales a Boston River, a cuartos de final de la Copa Uruguay. Y lo que se está viviendo en el campeón del siglo, y lo que están viviendo los jugadores adentro de la cancha, y la locura con la que se terminó festejando esta clasificación, créanme, y no es que me crean, todos lo sabemos, no es por la Copa Uruguay, es por salir un instante del infierno que estaba viviendo el equipo carbonero, y mucho más en el día de su cumpleaños, en el día que está celebrando su aniversario, con la convocatoria que tuvo además el partido. La verdad que una eliminación para Peñarol era realmente un golpe demasiado doloroso. Al mismo tiempo hay que decir, la clasificación es mucho más lo que generan la gente
por salir del momento complejo, por cortar una racha tan negativa, más allá de que estamos hablando de torneos diferentes, pero el jugador de Peñarol como que necesitaba descargarse, el hincha de Peñarol necesitaba descargar un poco. Uno veía algunas imágenes en la tribuna de algunos hinchas que estaban viviéndolo prácticamente como si fuera una eliminación de Copa Libertadores y no una eliminación de Copa Uruguay. Y se entiende, es entendible desde el punto de vista emocional de lo que viene siendo este 2022 de Peñarol. Y en ese sentido, el equipo de Leo Ramos logra el objetivo de meterse en la siguiente instancia, de llegar a una nueva fase de la Copa Uruguay en un objetivo que es muy pequeño para Peñarol, pero que a esta altura del año es una de las pocas cosas que le va quedando. Sacando todo este aspecto emocional, sacando todo esto que representa para Peñarol por su cumpleaños, por su aniversario y por sacarse un poquito la mufa, después hay que meterse en el terreno futbolístico. Y en el terreno futbolístico que hay que meterse, la verdad que no hay demasiado para rescatar. Desde la tanda de penales, en donde muchos jugadores ejecutaron mal, desde los 90 minutos, en donde el equipo otra vez volvió a mostrar flaquezas, en donde otra vez se volvió a quedar sin ideas, en donde otra vez fue difícil encontrar futbolistas que se pusieran el equipo al hombro en el momento más caliente. Bueno, todo eso también hace parte de la verdad del partido. De todo lo bueno que puede resultar para Peñarol lograr saltear el escollo, y de todo lo negativo que otra vez mostró Peñarol en un encuentro en su cancha, en su estadio y ante su público. Cosas positivas, la clasificación. Cosas positivas, que toda la gente que llegó al campeón del siglo se va con una sonrisa. Cosas positivas, la actuación en el primer tiempo de Pedro Milans. Cosas positivas, actuación consagratoria. Y digo consagratoria con todas las letras, no porque no entienda que sí, para la historia de Peñarol una Copa Uruguay no es nada. Nada, nada de nada. Absolutamente nada. Pero digo consagratoria por el momento de Peñarol. Por lo que venía haciendo Kevin Dobson con el tema de los penales. ¿Qué quieren que les diga? Es una realidad. Kevin Dobson es un arquero que le pateó muchos penales y no atajó uno. En el último tiempo, sobre todo. Y hoy este chiquilín de Peñarol, que aparte tiene toda una relación con Peñarol atrás, ¿sí? En donde el pibe se bancó un montón de cosas. Bueno, hoy tiene su consagración atajando 3 penales. Y además atajando muy bien a lo largo del partido. Nada. Insisto, valores individuales, Milans, Thiago Cardoso, Da Silveira, más allá de algún error en el final, Peñarol tiene que seguir mejorando. Y con esta clasificación, por ahí, se le hace un poquito más fácil. Sí, yo creo que lo dije antes de los penales, ¿no? Para Peñarol ganar era alivio. Perder era el infierno. Pero era el infierno. Si Peñarol llega a perder hoy este partido por penales, era el infierno. Y estuvo a nada. Porque en un momento lo tuvo Olivera, era gol de Olivera en el penal, y Peñarol en este momento estaba ardiendo. Sin embargo, Thiago Cardoso lo sacó de los pelos. Esa es la realidad. El fútbol de Peñarol fue más de lo mismo, fue más que Boston River en un momento, fue menos que Boston River en otro momento. Thiago Cardoso salva en una doble atajada lo que hubiera sido la derrota segura. Pero en eso ya Peñarol como que no se puede pedir mucho más. Se le puede pedir a Bentancur que cuando la tenga bajo del arco, como la última jugada, en vez de errarla de la pelota, la toque y la pelota vaya para adentro. Porque todo esto de los penales podría haberse obviado. Creo que ese es un gol errado. Después Peñarol tuvo 2 o 3 chances en el correr del partido, también tuvo 2 o 3 Boston. Pero bueno, hay gente que está predestinada, hay gente que está tocada. Y yo se lo dije también por lo bajo a Velo, y lo dije después al aire. Ojo con Thiago Cardoso, porque con lo que atajó hoy, si llega a ganar Peñarol por penales y Thiago Cardoso ataja alguno, yo no sé si no juega el fin de semana. Bueno, no es que atajó alguno, atajó tres, y el que va afuera, yo no digo que lo ataja, porque cuando va afuera no lo ataja el arquero. Pero también es verdad que cuando uno le pega afuera, es porque ve que el arquero está en una forma, adentro del arco, que hace que de repente la quiera meter en el lugar donde capaz que no la podés meter. Entonces, de 7 penales que le hagan nada más que 3 goles, y es un gran mérito del arquero. Para mí, la figura de la noche y del cumpleaños de Peñarol. Sí, insisto con lo que dije anteriormente. Las notas positivas desde lo individual,
las tres pruebas que hizo hoy Leo Ramos. Lo probó a Milán, respondió, si no está con algún problema físico tiene que ser titular el próximo fin de semana. Da Silveira, si no está con algún problema tiene que ser titular el fin de semana. Thiago Cardoso, la verdad, tiene que ser titular. Un arquero que en un momento en el que Peñarol no le sale nada, ataja tres penales y con confianza va y lo chamulla a los rivales y les da la pelota y camina por la raya y tiene que ser titular. El resto del equipo después se verá. Cardoso, Milán, Da Silveira, con lo que mostraron hoy, tienen que ser titulares en Peñarol el fin de semana. Será tarea después